muy conforme. Este es un lecho. Este es un lecho y no el catre de tijera que tengo yo en mi sotana. La fuerza de ser de tijera tiene el peligro cortado. ¿Qué quiere, Miguel? Todo el mundo tiene la suerte de nacer rico. Es verdad. Bueno, tú, a ver si vuelves por casualidad y voy a irse la vida. Dame las 500 pesos de hoy que me voy. Por eso creo que si va a quitar la noche. Ofensas no, Simona. No mezcle los asuntos financieros con los asuntos del corazón. Que tú pensé que me tengas 500 pesetas porque te quiero. Pero yo no te quiero porque no me das más que 500. Te digo, yo no te quiero con las 500 pesetas que me das. Yo toco nada. Y que si quiero marcharme, que te descargue. Es porque tú ya estás preocupada que me ha costado estar de cerebro y suplente en esta noche. Y como esta noche es de mutuo, pues quiero cederme en el cumplimiento del deber. Quiero que me pille aquí nadie contigo, que podía figurarse otra cosa. Y para mí no es esta cara. Míralo. ¿De verdad que me quiere, Miguel? Pregúntaselo a estas dos pupilas de niña que tengo yo para un rato. Mira tú, que si fuera casado. Dime la verdad, ¿a qué eres casado? Pero ¿cómo sé? ¿Tú te crees que si yo fuera casado, yo te lo iba a decir? Claro que no. Miguel Cervantes, que me llamo. Nosotros vamos sin micrófono. Y con trepa. Y con lo que tú vas ahorrando, menos lo que yo te voy gastando, juntando capitales y te pongo una taberna en Sevilla. ¡Ay! ¡Sevilla! ¿Cómo será Sevilla? Una cosa así, como Guadalajara, ¿no? ¿Qué dice Paco Junior? Sevilla como Guadalajara. Pero tú vas a comparar esa población donde hacen los bizcochos borrachos con la ciudad donde hacen los borrachos bizcochos. Sevilla. Guadalquivir. Mira, venía a hacer, a tocar la puerta de mi casa. El día que tú llegas a Sevilla, te va a entrar una alfarecía de escalofrío. ¿Qué día será? Si mandaron un mozo de la estación de Guadalajara y pregonó Sevilla, 15 minutos, fonda. Y salió el jefe de la estación y le pegó un tiro. ¿Y qué? Y se dice así. Arena de Sevilla, cariño. 15 minutos. Den usted la maleta, mi niña. Venga, ¿dónde tiene Guadalajara una torre como la que tiene mi tierra? ¿Y en qué torre del mundo pasa lo que pasa en la Giralda? ¿Y qué pasa en la Giralda, Miguel? ¿Y no lo sabe? Mira, la Giralda. Mira tú si será artísima, que todos los días a las 12 sube un albañil. A lo último, y con un ladrillo de eso te quita el toque que tiene en lo alto, hace así, hace así, para que pueda pasar el sol. Padre, escucha, la torre del oro, ¿eso qué es? La torre del oro. La torre del oro se llama así, porque está llena de onzas isabelinas. ¿Y dónde entra uno? Pero está tampoco, está vacío, está la dejo. Total, que se sale uno sin ningún. Y allí puede estar perdido. Vamos, aquí hay que ser fósil. Oye, tres veces.
millones llegan más. Y a mi familia le va a caer una herencia, a mí me va a suceder algo. ¿Y qué? ¿Pero tú qué va a suceder una cosa? Me han puesto los pelos de punta. ¡Ay, no me asustes! ¿Qué fue? Mira, como yo contigo no tengo que tener secreto, te lo voy a contar. Nada. Que quedó vacante en la plaza de ordenanza, la Academia de la Lengua, y fui yo, de Chile Estancia, pidiendo el puesto. ¿Y qué? Que me dieron con un oficio, fino, que si yo presentaba mi credencial, se cortaban todo la mano derecha. Porque era un secretario, tenía allí de ordenanza, nada más y nada menos, que a Miguel Cervantes. ¡Me voy a estrangular!
me gusta salir. Yo, pues yo, miedo de su chico, que me ciega su palabra, se lo dice en el real. Protección, no hijo. Yo sí que me gusta salir. ¡Pero me iré! Me enamoré de Jorge Margite como una chiva. ¿Pero qué dice? Te he dicho, esa palabra, como una chiva, ni siquiera como una cabra loca. Yo me equivocaba, Jorge Margite, muchacho, con patilla, con capa, con calañez y una pica. Y soñaba con mi poeta. Y una tarde, mientras leía el periódico, aparecía que decía que una comisión de arquitectos y empresarios vendrían a visitar edificios y fábrica. Y entre los hombres aparecían el señor García, Rodríguez y Jorge Margite. ¡Mi hermano! Pegué un salto y un grito. Casi me desvanecí. Claro, seguramente visitaría la fábrica de mi padre, porque, bueno, es importante. Y una tarde, ¡zas! La comisión. Y mi padre, ¡zas! Mary, tú nos acompañarás. Y yo, ¡zas! Me puse una mantilla, una falsa crema de moños, una falsa roja, una chaqueta y un manchón de manilla. Total, que tu hermano se dejó querer. Y cuando él me dijo que no era el de las compras, yo ya le había dado mi palabra. Y ahora se empeña en que nuestro matrimonio sea muy tranquilo. Y a mí me llevan los demonios. Porque un matrimonio tranquilo es como un plato de natillas grande, grande. Tienes que estar comiéndotelo siempre, siempre. ¡Ah! ¡Soportable! Claro, chica. El matrimonio no le decía ni dulce. De feo, de concierto, sobre charco, brazalete, alegría. Eso es. Y él con sus aventurillas y ella con la suya. Claro, es triste. ¿Pero a mí? Claro, ¿de qué es usted? Aventurillas de. Y las de volverá alrededor del pueblo, sí. Una noche, mientras él duerme, exclama, ¡rey, tarde! Y una tarde, mientras ella duerme la siesta, gime, ¡Y voilà! ¡El escándalo! ¡Que si yo! ¡Aquí mando yo! ¡No! ¡Aquí mandamos los dos! Pues ahí tiene la puerta. Pues cógela tú si quieres. Mira, Mary, atrévete, valiente. Y ¡paz! Una silla que se chasca. Tres platos que se rompen. Y a los 10 minutos, como lo de Rita y Pepe no era más que un plip, llega la reconciliación. Que si yo lloro, que si él me consuela, que si el sol sale. Y agarraditos de la mano, paseamos por el parque como si no hubiésemos roto el plato. ¡Eso es mi bitch! ¡Claro que sí! ¡Dios mío, Dios mío! Lo que yo daría por un sobresalto, por un anónimo, porque alguien me escribiera una cartita de amor.
y él me sorprendiera leyéndola. Ay, yo daría 1000 pesetas por un susto. De nuevo va a ser que te voy a dar yo gratis. Sí. Simona. Simona. Sí, señorita. Acompañé a los señoritos. Sí, sí. ¿Puedes ir si te se pasó esto esta mañana? Id con Dios. Simona. ¡Desnúdeme! ¡Ay, señorita! ¿Pero se va a desnudar usted aquí? ¿Bajo? Sí, claro. El caso es que... ¿Qué? ¡Claro, pero... si se queda tú mira oscuro! ¿Qué dice Simona? ¿Que por qué no se va a un baño, señorita, antes de acostarse? Que es un gusano, se empuja el cuerpo y... Pues sí. Vaya usted a prepararlo y a Anicel y llega. Sí, sí, señora, pero ¿por qué no habla usted conmigo mientras yo lo...? ¿Qué dice Simona? Porque qué... ¿Eso es? ¿Qué? Que el grifo que se hace así y se los hago el chorro, señorita. Pero vamos a ver, Simona, ¿tú estás tonta o es que estás dormida? Anda, márchate y ándate ligera. Anda, coge. Simona. ¡Ay, qué! Tráigame el libro que está sobre esa mesita. Sí, 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 señora. ¿Te lo ha caído esto, señora? Pues llévetelo para dentro. Vale. Simona. ¡Ay, qué! Apague esa luz y encienda esta. Sí, sí. Tengo un templo por dentro. Simona. ¡Ay, qué bien, señorita! Que sea de ligera. Vamos, apresúrese. Santo Dios, santo fuerte y santo inmortal. Esas novelas policíacas son de lo más divertidas. Yo no aguardo a que se vaya. Cuando se embeba en la lectura, le pego un estacazo a la luz y aprovechando la oscuridad, ¡zargo tirado! La princesa quedó sola. Una débil lámpara alumbraba la estancia. Los muebles proyectaban en las paredes sombras expectantes. Debajo del lecho acechaba el espía ruso de los grandes picotes. ¡Hola, Pepa! ¡Ya estoy en casa, Pepa! ¡Hace tío! Pues conmigo está usted hablando conmigo, pero tranquilícese, señora, tranquilícese, yo vivo abajo, no, yo vivo arriba, yo no sé, ¿qué piso es este? Ah, pues entonces vivo abajo, no, yo vivo arriba, yo vivo en el cuarto. Yo vivo en el cuarto y soy nuevo en la casa. Y no sé cómo, pues me he colado, pero usted tranquilícese. No se ponga nerviosa, señora. Tranquila, tranquila, ¿eh? No.
Si el que se tiene que tranquilizar es usted. Vamos, siéntese, ¿eh? Siéntese. ¿Quiere usted un vasito de agua? Señora, yo vivo arriba. Sí, ya me lo ha dicho usted 3 veces. Pero yo no puedo permitir que usted suba en este estado de nervio las escaleras. Sosiéguese. Sí, pero ¿por qué no guarda usted este chisme? Oh, perdón. Ay, yo no soy un salteador, ni un seductor, ni un apache. Yo me llamo Pedro Calderón y tengo carnet de identidad. ¿Quiere usted verlo? No es necesario. Hace 7 días que vivo en esta casa y soy nuevo y no sé, supongo que mi llave pues abre también la de esta casa y hoy que vengo un poquito despistado pues me he metido aquí sin querer. Ya creo que está usted más tranquilo, ¿eh? Sí, señora. Muchas gracias. ¿Eh? ¿Las 11:30? ¡Dios mío! Señora, le agradezco mucho sus atenciones y espero que me considere un servidor. Pero tengo que marcharme porque... ¡porque me voy! Pero, ¿y ese ruido? Ese ruido es que son 10 minutos más tarde de la hora que he tenido que estar en casa. Y me espera la catástrofe. Tengo una mujer que es una fiera. ¿Se habrá caído? No, el que me he caído soy yo. ¡Ay, Dios mío! Ese ruido es porque ha cogido la mesita de noche y la ha estampado contra la pared. ¡Ay, Dios mío! Tengo una mujer que es una fiera y sus ataques de celos desamuebla. Mi marido también es muy celoso. ¡Dios mío! ¿Por dónde se sale? ¿Por dónde se sale? ¡Ay, Jesús! ¡Qué miedo! No, miedo no. Es que yo ya sé lo que va a pasar. Porque yo me imagino ya la tragedia y más con el drama. El marido de usted, que llega, me pide aquí. Y yo, un caballero. Y él, un canalla. Y yo, un caballero. Y él, sinvergüenza. Y una mano que me coge de la solapa. Un puño que se levanta y... ¡Ay! Su costilla. Pluralice. ¡Mis costillas! Oh, ¿el marido de usted también es así por el estilo? No. ¿No? Menos mal. Mi marido es... sórdido, cauteloso, policíaco, acecha escondido como el más fiero chacal, para después saltar sobre su presa y con sus afiladas garras devorarlo. No detalle, que me da frío y todo. ¿Dónde me he metido yo? Por lo que veo, su mujer más que un chacal es una... leona. Leona no, es una burra. Porque eso que hace con el mobiliario es algo que no tiene nombre. No. Caballero, qué feliz tiene que ser usted viviendo un matrimonio tan pintoresco. Unos días alegría, otros días llantos, otros días peleas. Yo quiero que me griten. ¿Por qué no me grita usted? ¿Por qué no me escribes una cartita de amor? ¿Por qué no me hace usted el amor a tú mismo? Señora, suélteme y vaya un psiquiatra. Oh, ¡qué barbaridad! Oh, mi marido, ocúltese mientras yo me entretengo, ¿eh? Ocúltese. Esta noche lo hago saltar. Esta noche lo desespero. ¡Ay, cómo bien! Pero Dios mío, esta mujer es una criminal. ¿Y dónde me escondo yo? Ya está, por el balcón. No, por el balcón no. Que seguro que mi mujer está asomada y me pilla. A lo mejor esa puerta... por ahí mismo. ¡Caballero! ¡Caballero! ¡Ah!
Si da usted un grito, me compromete lo hace. ¡Grito diablo! ¡Pase! ¡Pa! ¡Pase, que no quiero conversaciones al aire libre! ¡Pasa por aquí! ¿Pero quién es usted? ¡Da igual! ¡Pasa, que el marido viene, hombre! ¡Vuela! ¿Y qué hace ahí? ¡Vamos! ¿Quiere que te pegue? ¡No! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Ah! ¡Se va, Dios mío! Sírvame un vaso de agua. Sí. ¿A qué queda eso? Por eso. Mi hermana tiene razón. Si es que para curarla voy a tener que darle un susto. No me gusta los escándalos. Pero no hay más remedio. ¿Qué haces ahí, Simona? El baño, digo, ya. Anda, márchese. Ay, señorita. ¿Pero quién será? ¿Cómo es que no estabas acostada? ¿Qué? ¿Qué hacías en el pasillo? Pues sabías tú a... ¿Estabas sola? ¿Cómo? Perdona, si es que no sé lo que digo. Es que esta noche en la ópera has conseguido irritarme de una forma. ¿Tú? ¿Sí? Ya. Menos mal que estoy bien educado y sé el respeto que me debo a mí mismo, ¿eh? Ya. Bueno, pues no te lo vas a creer. Me ha tenido el sereno más de media hora esperando en la puerta. No sé dónde se ha metido. Menos mal que ha llegado el vecino del primero, que tiene llave y puede entrar, porque si no... ¡Sereno! ¿No te acompaña mi hermano hasta aquí? Sí. ¿Y no viniste ahí en su coche? ¿Cómo? Sí, porque tú no has venido en coche, aquí hay barro. Pues a qué manga tienes pantalones. Mira que chanchería. Deduce que no he venido en coche porque allá hay barro. Hombre, claro, el coche llega hasta la acera. En la acera no hay nada mojado. En las escaleras no hay signos de... Así que, ¿qué hace aquí este barro? Ah, pues está de la doncella. ¿Y por qué sale la doncella a estas horas? No, si no ha salido. ¿Entonces? Amiga, cállate. Sí, mejor será. Pero vamos a ver, José. Si tú no te fías de mí, ¿por qué no montas el escándalo, eh? A ver si se te sublima la sangre de una vez. Pero, ¿por qué? ¿Qué culpa tienes tú de haber nacido tan sugestiva? Yo sé que eres buena y que me quiere y que cuando dices esas cosas de ¡uy, qué guapo es fulano! ¡Qué simpático es mengano! Lo dices sin ánimo de ofenderme, como si dijeras ¡qué perro tan lindo! ¡Qué animal más hermoso! ¡Qué animal! En cambio, cuando un caballero se recrea en una señora casada, no es que la admira como un bello ejemplar de la naturaleza. ¿Ah, no? No. ¿No dice eso de qué hermoso animal? No, dice... ¿Qué animal es el marido? Que no es lo mismo. Y como aquí, las miraditas, los guiñitos y las sonrisitas tienen otra significación, pues... Mira. ¿Eh? Tiene 6 balas. 6. ¿Y qué? Que yo prefiero el presidio a una vida de incertidumbre, Mary. No. Me han dicho que hay quien te sigue los pasos. Y yo te juro que ese hombre, sea el que fuera, joven o viejo, noble o plebeyo, morirá a mis manos.
Aquí no. Y le achucha, será bestia. Pero vamos a ver, Jorge. ¿Tú todo esto? ¿Por qué no me lo dices gritando, pegando chillillos, formando el escándalo, tirando muebles, revolviéndote el pelo? ¡Uy! Desgraciado de ti el día que yo me meza el pelo. No me cite, Mary, por favor. Pero... Mira, Mary, al entrar en esta casa hace un instante, hice una promesa. Y su cumplimiento sería tu muerte y la mía. Ea, no hablemos más, acuéstate. ¿Cómo? Sí, mujer, que te acuestes. ¿Que te acuestes? Ah, ¿qué? Oye, Mary, ¡desnúdate! ¿Que no me desnudo? Mira, Mary, no me contradigas, te lo suplico. ¿Que no me desnudo? Ay, ¿que no me desnudo? Maldita sea. ¡Ea, pues ya está! ¡Escandalizaré! ¡Aunque nos echen de la casa y de la calle! ¡Ya! ¡Ya está! Señora, por lo que más quiera, desnúdese usted. ¡Ea! ¡Ya está! ¿Quieres una vida nueva? ¿Y quieres guerra? ¡Pues guerra! A partir de ahora empieza una nueva vida para ti. Y ya no quiero más contemplación ni contradicciones ni nada. ¡Se acabaron! ¡Así! ¡Alejado se enfadó! ¡Ha muerto el caballero! Y en bellaco yo te juro que a cualquier hombre que yo pille en esta casa, aunque sea para cobrar una cuenta o porque se haya equivocado de piso, yo te juro que... ¡Pum, pum, pum! ¿Mi zapatilla? ¿Dónde está mi zapatilla? Ah. Y ahora... A ver... si te desnudas o no. Ay, pero... ¿qué? ¿Qué vas a hacer, Jorge? Ya... ¡Llamaba Lolo, señorita! ¡Sí! ¡Desnudo usted a la señorita! ¡Pepe! ¡No, no! ¡Que desnude la señorita, digo! ¡Ay, señorita! ¡Señorito! ¡Ahora vuelvo! ¡Po-po-po-po-po! ¡Qué me pasa! ¡Qué nerviosa! ¡Simona! 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 ¡Qué feliz soy! ¡Uy! ¿Te puedo ni hablar? ¿Qué te quiero esto? ¿Simona? ¿Qué tiene un revólver para mí, Simona? ¡Me lo siento usted más muerta que viva, señorita! ¡Qué feliz, Simona! ¡Uy! ¡Pobre hombre! ¡Calderón! 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 ¡Calderón perdió el conocimiento! ¡Pero aquí está Cervantes, para lo que usted quiera mandar! ¿Será fingido eso que me teme? ¡Un poco de agua, señor! Ni agua ni nada. Déjalo usted ahí en el sillón. ¡Que está desmayado de verdad, señorita! ¡Que no! ¡Venga! ¡Márchese, Simona! ¡Ay, señorita! ¡Que se marche, digo! ¡Sí! ¿Y algo? ¿Que se me hace el pelo? ¡Maldita sea mi vida, eh! Primero que dé una boca de un ruido que perturbe mi sueño, yo le juro que le pego un tiro. ¡Lo juro! Y tu sangre también. ¡Ladrón! Thank you.
las dos han dado y yo aquí tan sereno. ¡Sereno! Yo lo que digo es que... ¡Juana! ¡Juana! Señores, ¡que no se cita! ¡Que no se cita! ¡Ya! ¡Échame la llave! Bueno, lo que compadezco yo a los pobres galápagos. Porque vaya si es molesto esto de sacar y meter, ¿eh? ¡Juana! Ay, compañero, ¿usted sabe cómo se evitan los estornudos? Oye usted, aguante usted, rezo yo. Si es que ya llevo un rato y es que no puedo porque me va a romper. Jesús. Gracias. Bueno, si queremos salir de aquí, tenemos que efectuar el plan tal y como lo hemos hablado. Así que haga usted el favor de deslizarse a ver si esta mujer recobra el conocimiento. Oye usted, que lleva priva más de 2 horas y a mí me da miedo. A ver si la han diñado con el susto. Y no diga usted más cabridades. Vale, vaya, vaya. Venga, vaya, vaya, vaya. Vaya. A los pies de usted, señora. ¿Estaba usted desmayada todavía? ¿No había quedado un poco dormida? ¿Se le iba a echar yo a mi esposo? Ah, pues entonces se haga sin pegarlo. ¿Eh? ¿Pero usted? ¿Y con quién tengo el honor de hablar? Señora, cállese y hágase la dormida. Hola, caballero. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Está usted bien? Señora, que no es, que nos compromete. Deje venir a este caballero para acá. Ah, lo que ustedes quieran, están ustedes en su casa. Ojalá. Desde aquí nos comunicaremos mejor. Caballero, señor Calderón. Señora. Ay, es que me ha presentado usted ese hombre que gatea también. Luego, luego. ¿Hay alguien más debajo de la cama? No, señora. ¿Ha mirado usted bien? Sí, señora. Qué lástima. No, señora. Venga, señora. Disculpe el vehículo. ¡Simona! ¡Simona! ¡Que van a hacer un drama! ¡Ay, no, Rique! ¡Pre, que eso sea una burra! ¡La burra, mamá, es usted! ¿Esa bestia? ¿Qué? ¡Esa bestia de criada! Oye, usted, le advierto que es mi novia, ¿eh? Perdón, perdón. No, no, es más bestia de lo que usted cree. Cuenta, la cuenta te voy a dar y el soplamoco. ¡Insolente! ¡No! Si yo tuviera las llaves. Simona. Simona Simoncita. ¿Qué? Si me haces un favor, te regalo uno de mis trajes. ¿Te enteras? Sí, señora. Sí. ¿Sí, usted, señorita? Bien.
A ver, si oye usted aquí gritar, ni se escandalice ni se asuste, ¿eh? Y cuando usted tenga que entrar aquí, sea cuando sea, tiene usted que decir... sí, ese hombre rondaba esa casa, ¿eh? Sí, ese hombre rondaba esta casa. ¿Conforme? ¿Eh? Bueno, a ver, cuénteme detalles. Por Dios, señora. ¿Ahora? Ay, no, que está dormidísimo. ¿Y si se despierta? ¿De primera? Bueno, a ver, cuénteme, ¿qué van a hacer ustedes? Un drama policía. ¡Oh, sí! Pero yo quiero emoción, ¿eh? Mucha emoción. Yo lo que quiero salir de aquí ya me invito. Ay, tan pronto se van ustedes. Volando si pudiera ser. ¿Usted nos ayuda? ¿Sí o no? Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Si consiguen ustedes salir de aquí y poner un pie en el umbral de la puerta, tienen ustedes que decir cuando salgan que habían venido aquí a secuestrarme apasionados por mí. A ver qué carita pone mi marido. Pero yo quiero emoción, ¿eh? Emoción. Vale, será como usted dice. Bueno, pues a ver, cuente detalles. Ah, bueno, ante todo, hace falta mucha tranquilidad. Este, que es sereno, va a hacer de salteador. Y yo haré de detective. Ya estamos de acuerdo en todos los detalles. No. En todos los detalles. Como aquí la señora no le quite las balas revólver de su esposo, yo no juego. Hombre, pues eso es... Que no, hombre, que el papel que yo hago es muy expuesto. Y a mi tirito no. ¿Y dice usted que es sereno? Suplente nada más, señora. Suplente. No, pues yo le quitaré las balas. Que yo las ve. Que yo las ve. Ah, vamos a simular que entramos por el balcón. ¿Por el balcón? Sí. Ya verá usted la trama que se nos ha ocurrido. Venga, vamos. Hasta que no le quite las balas, no me muevo de aquí. Bueno, pues mientras ustedes abren el balcón, yo... No. ¿Mi madre? Está soñando. Vamos. ¡Te veo! ¡Qué susto! Está soñando. ¡Piedad! Blanca. Blanca. ¿Ha dicho Blanca? Está soñando, señora. Además, ¿no quedamos que a usted le gustaba esto de los líos matrimoniales? Sí, bueno, no. ¡Es que ha dicho Blanca! Señora, pero hubiera sido que hubiera dicho negra. ¡Blanca! ¿Ha dicho Blanca otra vez? No, ¿estará soñando que juega al dominó? Sí, me engañabas. ¡Canela! ¿Ha dicho canela? ¿Es que hay algo en el dominó que sea canela? Sí. ¿La caja? Tome. Las 5 falas, ¿eh? Ahí. Eso. Venga. Bien, pues mira, siéntese en el sillón y hágase la dormida. Vamos, oiga usted. No me vaya a lastimar, ¿eh? Por favor, pide usted cuidado, que yo tengo costumbre. Esto lo hago todos los días. Vale. No olvide que tiene que mirarme de reojo, torvamente. Y que tiene que hablarme con voz áspera. Y que tiene que insultarme de vez en cuando. Sí, señor. Vale. ¿Preparados? Señora, apague la luz. Venga. ¿Vamos? Venga, vamos. ¡Ah! ¡Rápido! ¡Luz! 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 ¿Qué? ¿Quién? ¡Silencio! ¡Ya estoy yo aquí! ¡Sorelo! ¡Mamá, conocí yo! No. ¡Silencio, caballero! ¡Silencio!
¡Silencio! Por si acaso este bandido trae algún compinche y usted puede espantarlo con los gritos. ¡Rápido! Algo para atarlo. Unas esposas, unas cuerdas, ¡algo! ¡No sé! Pero... ¿tieblas, Jorge? ¡Yo estaba durmiendo! ¡Anda! ¡Aprende de mí! ¡Atele! ¡Esto es muy fino! Aguarde que yo tengo ahí unos cinturones. ¡Me estoy clavando las llaves en el vacío! ¡Silencio! ¿Estabas al lado? ¡Ponte de pie! ¡Maldita sea la pringue! ¡Vamos! ¡Arriba las manos! Le ataré una silla. ¡Arriba las manos! ¡Oh! ¡Siéntate! ¡Muchas gracias! ¡Átale! ¡Ay, yo! ¿Tienes miedo, Jorge? Solaje, rey de mí. La mujer sale unos perfumes y lleva un escote que le voy a hacer un detalle. ¡Ah! ¡Silencio! ¡Atre las manos! Caray, tengo yo que insultar a este cachón. Pero vení, esa ligadura es tan floja, aprieta más. Ahí, hasta cansarte la sangre. Ahora cuando estoy yo amarrado, es cuando se atreve usted conmigo, ¿no? ¡Ah! ¡Aprieta, Mary, aprieta! ¡Silencio! ¡Basta ya! Ya está bien. Voy a hacer un papel que si me viera mi representante me daría 5.000 pesetas. ¿Creías que no te seguía, Sanjurjo? Chavo, que no percibo. Porque tú eres Cemeterio, Sanjurjo. Este nombre me hace mi gracia. ¿A qué le diría yo que fuera un insulto fin? ¡Mamá! ¡Sí! ¡Calla, carne de orca! Te conozco. Y conozco tu vida. Tú fuiste el que por robar 3 botas de vino diste muerte a Elías en Minatero. Y el que por robar otras 2 botas diste muerte a un fraile descalzo. Te conozco. Y conozco tu vida. Aunque te perdí la pista en el corto de Extremadura, donde, para robarle a una mujer su reloj de pulsera, le cortaste la mano. ¡Ay, por Dios, qué horror! Yo iba en aquel mismo vagón, y cuando despertó el día y despertó a la mujer, echó de menos su reloj. ¿Y su mano? ¡Canalla! He de morderte el corazón, y con tu sangre, de pintar zócalo de mi vivienda. Le voy a arrancar los ojos y se los voy a hacer un gato. ¡Ah! Caray, este tío es mejor que Paco Rabal. No, por lo visto se trata de una fiera. Oh, una auténtica fiera, caballero. Usted mismo lo ha dicho, una auténtica fiera. ¿Y usted pertenece a la policía? Ese digno cuerpo se honraría con que yo perteneciera a él. ¿Entonces? Yo soy Cosme Canto, caballero. ¿Usted? ¿Pero tú lo conoces? Ay, claro. ¿Quién no va a conocer un detective de español de tanta categoría como Cosme Canto? ¡Ah! Claro, es que como me acabo de levantar con la de veces que me has hablado tú a mí de Canto. Claro, casi todos los días. Y dígame, señor Canto, ¿cómo ha casado usted a este pajarraco? Oiga, que eso de pajarraco... ¡Calla, bandido! ¡Que gatizas! ¡Silencio! ¡Por Dios! No manches tus manos. No, no, si por eso le doy con el pie. ¡Ajá! ¡Basta! ¡Bonita! ¿A qué? ¿Qué es Simona? Sí, Simona. ¿No? Oiga, que se esté quieto, ¿eh?
que se me acaba la correa, ¿eh? Ay, no, ¿eh? Yo exijo mi drama, ¿eh? ¿No? ¡Pobrecita, cómo se me pone! ¡Ah! ¿Qué ha dicho? Dirá que rondaba la casa. ¿Y yo qué he dicho? No sé, una simpleza. ¿Qué desea? ¿Qué están llamando a la puerta, bro? ¿Qué será esta hora? Pues cualquier vecino, como ha gritado desde el balcón. Ah, será el sereno entonces. ¿Pero cómo va a ser sereno, señorito, si es ¡Señora! Que digo yo, que si usted no sabe quién es, ¿por qué no abre para averiguarlo? Creo que son los hermanos de los señoritos. ¡Ay, pues abra, criatura! ¿Cómo se ve por mi culpa? Le he puesto una cara de sufrimiento que mañana le saco yo 1000 pesetas. Ah, sí, lo del cuarto izquierda. Ah, pero ¿usted conoce? En fin. Claro. ¿A quién no va a conocer un detective de tanto humo? Claro. Gracias, señora. ¡Ay! ¿Pero qué pasa? Nada, no preocupes. Este bandido, que no sé con qué siniestro propósito, penetró en nuestro aposento, pero... Don Cosme Canto, el gran detective español que le seguía la pista, cayó sobre él y lo redujo a la impotencia. No hay más que verle, vas a comprender que es un asesino. No va a ser susto que te voy a dar yo mañana cuando te abra la puerta. Estos hombres tienen que estar exterminados. ¿Qué haces tú aquí, miserable? Oiga, le va a quitar a su tía, ¿eh? Porque lo que es a mí... ¡Basta! Señoras, señores, yo he cumplido con mi deber. Así que ruego me dejes marchar llevándome a este bandido por delante. Sí, cuanto antes, por favor. ¡No! Yo me entiendo y bailo sola. Pues baile usted sola. Vámonos, Sanjurjo. Pero, ¡Jorge! ¡Jorgito! ¡Oh, sí! ¡Este hombre! Sí, Mora, lleve usted a estos señores lo antes posible de aquí, por favor. ¡De ningún modo! ¿Por qué? A mí ustedes no me chafan la tragedia. ¡Cojito! Espere usted un momento, caballero. ¿Quiere usted salvar a su novio? Sí. Pues entre dentro de 5 minutos, entre gritando ¡fuego, fuego, fuego! No, fuego no, que se descubriría al momento que no es verdad. No sé, invente cualquier cosa que asuste mucho y lo entre gritando y así su novio y yo podemos escapar. Algo que no sea fuego y que asuste. ¡Oh, sí! ¡Márchese, Simona! Roger, que no se vaya sin decirlo, ¿eh? Complaceme, tú quieres un vino conmigo. Mira, Mary, un solo segundo que se retrase la acción de la justicia. ¿Qué plan maquiavélico se le habrá ocurrido a esta señora? Bueno, caballero. ¿Sí? ¿Y usted cómo sabía que este hombre iba a entrar aquí esta noche? Oh, bueno, sencillo. Sencillísimo, muy sencillo. A mí no me calla. ¡Qué satasque! ¡Dios, qué satasque! Estando paseando por un barrio pobre, de uno de sus balcones, escuché unos gritos de terror, de pánico, de angustia, como no había escuchado nunca. Trepé y me metí por el balcón empuñando mi pistola. Y yo me encontré con un cuadro aterrador. Al lado de la cuna de un bebé de unos 8 meses, había un hombre muerto en un gran charco de sangre y una mujer a su lado. ¡Ay, por favor!
por lo que me está haciendo a mí llorar. Truquito, señor. Ese hombre, vilmente asesinado por la espalda, era el sereno de esta calle. ¡Sereno! ¡Ay, qué espanto! Usted no recargue tanto que me va a dar un golpe. Una sola pista. Me llevó a solucionar todo el misterio que rodeaba la situación. Las llaves y el cinturón del sereno había desaparecido. Esa es la pista. Esa es la pista que me condujo a toda esta situación. Porque con esas llaves, este hombre aprovechó para entrar en esta casa. ¡Miradlas! ¡Aquí está! ¡Lo entendí todo, Sanjurjo! ¡Sí! Cuando aprovechaste esas llaves, y entraste por el balcón en esta casa para no sé qué intención, no sé qué pretendías hacer aquí. Pero yo te estuve siguiendo de ventana en ventana, de balcón en balcón, hasta que trepé y pude darte caza. ¿Y cómo ha podido subir hasta este piso? Bueno, es que es prodigioso, es que es admirable. Sí, sí, bueno, es que uno teniendo costumbre, que es a lo que me dedico todos los días, se trepa fácilmente. Así que, bueno, lo dicho, si me permiten, yo me llevo a este criminal ahora mismo. Sí, sí, cuanto antes, por favor. ¡No, no, no, no! ¡De ningún modo! Pero, Jorge, pero... ¿Se han fijado ustedes qué maridito tengo? ¡Insoportable! Pero, ¿de qué no se iba tranquilo teniendo una mujer tan guapa? ¿Es que no queda por sospechar que esto sea un embrollo? Este luego, sangre de ochata, anda, ponte ahí. Hablaré yo por ti. Tú eres yo y yo soy tú, ¿eh? Caballero. Muchas gracias por el favor, Chanjandi, que nos ha hecho esa noche. ¿Señora? No, la señora F. Continúo. Muchas gracias por el favor, Chanjandi, que nos ha hecho esa noche. Pero... ¿y si esto fuera una traición? Mira, Mary. Calla, rica. ¿Y si hubieran venido ustedes aquí para secuestrarla y llevársela de mi lado? Porque mi mujer, es guapa, morena, flecheadora y un poco chala. Pero, ¿y si hubiesen venido ustedes para llevársela de mi lado? No quiero ni pensar. Tan solamente una prueba me daría la tranquilidad. Mientras me amanece a ti, amarrado este tío tan feo, salga usted por el balcón y trepe la pared para arriba. Caballero, le aseguro a usted que yo, caballero, yo... comprendo lo ridículo de la situación, pero es que yo no puedo quedar a los ojos de mi mujer como un marido que se convence fácilmente. Póngase usted en mi lugar y hágame el favor de trepar. Ahora me va a pagar este a mí los mamporros que me ha dado. ¡Te trepe! Caballero, tenga usted en cuenta de que yo no trepo por deporte. Necesito un estímulo. ¿Pero qué hace usted? Desatar a mi estímulo. Porque este trepa delante mía. ¡Vamos! Bueno. Ahora me toca a mí. Pues ahora mismo voy a decir yo toda la Pero... ¿usted no se pica ese hombre? Vamos a ver. Voy a decir la verdad, Mari. Resulta. Yo creo que no es lo más acertado, ¿eh? Bueno, Mary, que trepe. Venga, trepe usted. Trepa. ¡Trepe usted! ¡Trepa, bandido! ¡Trepa! ¡Qué
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Mi mujer, salvarme! ¿Qué? ¿Es esto lo que han tirado? Sí, una vez que rompe todo el mobiliario, me espera con la pesa de medio kilo en la diestra y cuando me ve pasar por la calle me la tira a la cabeza. ¿De modo que no es usted canto? Bueno, eso de canto es música. La mujer de usted le explicará. Pues tú dirás, ¿eh? ¿Se quede igual? ¿Habla? Pues sí, pues yo hablaré. Hay que seguir cachando y ocultando la verdad. Este hombre es Calderón. Pero, ¿no saltas? ¿No gritas? ¿No chillas? Pues bien, pues hablaré. Pues ese momé, que tú lo sepas, ha venido aquí porque está enamorado de mí. ¿Me oyes? Enamorado de mí. Y ha venido con este que es su primo, a secuestrarme, a arrastrarme y llevarme con él. Oye, señora, a mi primada no, ¿eh? Pero no saltas, no gritas, no chillas. ¿Podéis pagar? ¿Podéis pagar, Jorge? ¡Podéis pagar! Menos mal que estás descargado. Pararé, sí. Pero sobre mi frente. Yo no puedo vivir con esta deshonra. Me mato. Las 6 balas de este revólver pondrán fin a mi triste existencia. Adiós para siempre. ¿6 balas? ¿5? Señora, que no me ha quitado más que 5 balas, que tiene una. ¿Que tiene una? ¡Jorge! ¡No tires, no tires! ¡Que te queda una, Jorge! ¡Que te queda una! ¡Te queda una! ¡Te queda una! ¿Una? Pues es verdad. Yo pensaba que tú le habías quitado todas las balas antes cuando te acercaste aquí a la cama mientras yo me estaba dormido. Pues anda, anda, que si llego a dispararle al vecino como tenía pensado, lo dejo seco. No se puede jugar con estas cosas, Mary. Ay, pero usted. ¿Tú? Claro, yo me he enterado de todo mientras vosotros estabais aquí hablando a los pies de la cama mientras yo fingía dormir. ¿De modo que he hecho ridículo? Completamente. Esto está bueno. Oiga, ¿y a todo esto? ¿Usted quién es? El novio de Simona. ¿El novio de Simona? Pues ahora mismito le pongo de patitas en la calle. ¡Simona! ¿Dónde está la Simona? ¡Simona! Yo le dije que entrara dentro de 5 minutos, inventara algo y viniese gritando, nos asustáramos y así su novio y yo podíamos escapar. O cualquiera sabe lo que se le habrá ocurrido, porque tiene menos imaginación que un galápago. ¡Auxilio, socorro, socorro! ¡Un toro, un toro! ¡De Guadalajara tenía que ser! ¡Mira que un toro, mira que un toro en un tercer piso! ¡Calla, calla, taurófila! ¿Cómo le explico yo todo esto a mi mujer? Ay, muy sencillo. Ahora cogemos todos contigo, subimos y le contamos lo sucedido. Pues a mí eso me parece muy bien, ¿eh? No ha sido mala la lesión, Jojicho, que me has dado, ¿eh? Aplaudas si le han gustado un drama de Calderón.